Sistema automatizado para jugar al billar a distancia. El juego del billar enfrenta una limitación significativa que afecta a muchos entusiastas: la necesidad de estar presente físicamente en el mismo lugar para poder jugar. Y esta innovación se trata de un sistema automatizado diseñado para transformar la experiencia del billar, permitiendo partidas a distancia en tiempo real. Y este sistema integra una mesa de billar tradicional con un robot cartesiano de alta precisión, equipado con una ventosa para manipular las bolas y un avanzado sistema de cámaras y software de análisis de vídeo. Las cámaras capturan cada movimiento y posición de las bolas, asegurando una réplica exacta en la mesa del oponente a través del robot. Además, esta innovación se complementa con una aplicación móvil que se conecta a los jugadores, permitiendo recuperar jugadas guardadas, conectar con otros usuarios y controlar el juego desde cualquier dispositivo móvil. Las ventajas de este sistema son numerosas: elimina las barreras físicas, facilita el juego en cualquier lugar del mundo y mejora la precisión y el análisis de juego. Las cámaras utilizan tecnología avanzada de fotogramas para capturar cada detalle de la mesa de billar. La ventosa, inspirada en las ventosas de golf, está diseñada para recoger y posicionar las bolas de billar con máxima eficiencia. El robot cartesiano es una pieza clave del sistema automatizado, equipado con guías plásticas y encoders lineales. Este robot puede moverse con precisión a lo largo de la mesa de billar. Funcionamiento. Paso 1. Las cámaras capturan la posición inicial de las bolas y el movimiento tras el golpe del primer jugador, enviando los datos al software de análisis en tiempo real. Paso 2. El software analiza las imágenes, determinando la nueva posición de las bolas. Esta información se transmite al robot cartesiano de la mesa del segundo jugador. Paso 3. El robot cartesiano utiliza su ventosa para recoger y reposicionar las bolas según los datos recibidos, replicando con precisión la configuración resultante del golpe del primer jugador. Paso 4. El segundo jugador visualiza la nueva posición de las bolas en su mesa y procede con su golpe, repitiendo el ciclo de captura, análisis y reposicionamiento para continuar con la partida. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al +34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafabricadeinventos.com.